Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Montse por su invitación y su presentación y al Aula Castelao por haber pensado en mí, en mi trabajo, en el trabajo de mi grupo de investigación para poder compartir hoy con todos y todas nuestra perspectiva acerca de la sexualidad, así como nuestras aportaciones a este ámbito de estudio. El estudio de la sexualidad, especialmente desde la perspectiva de la identidad, atraviesa toda mi trayectoria profesional en la universidad, que inicié como recién licenciada, con apenas 23 años. Y, en este sentido, constituye para mí mucho más que un trabajo académico. Constituye un trabajo con el que personalmente he crecido y he madurado. Y a lo largo de esta trayectoria de estudio y de trabajo, he podido hacer otra lectura de mi vida y de mi pasado, y en esta lectura me he identificado muchas veces como oprimida, oprimida como mujer por habitar el espacio del segundo sexo, y doblemente oprimida también como mujer que ha transgredido las reglas impuestas de la feminidad tradicional. Pero es cierto, y no sería justa si no lo dijera, que también me he identificado como opresora, opresora de mis iguales, opresora de los otros transgresores del género y opresora también de mí misma por obligarme a ser lo que los demás esperaban que fuese y por juzgarme duramente al fracasar en esta tarea. En definitiva, a mi trabajo le debo buena parte de lo que soy, a mi docencia, a mi investigación. Con él he aprendido que la libertad, tal y como la entendemos, no existe. Que la mayor parte de lo que somos, que la mayor parte de lo que nos gustaría ser, que la mayor parte de lo que hacemos, viene marcado desde fuera, viene marcado por las reglas, por los imperativos sociales y especialmente por las normas del género. Y también me he dado cuenta de que el primer paso para ser más libres es ser consciente de esto. Esta es una idea que yo le transmito mucho a mis alumnas y alumnos y que no suele gustarle demasiado decirle que lo que eligen y lo que quieren ser pues no es libremente elegido, ¿no? Es algo que suele decepcionarle bastante. Nos suele decepcionar bastante a la mayoría de los mortales. Si tuviera que describir con una o dos palabras el trabajo de todos estos años dedicado al estudio de la sexualidad, tal vez escogería por un lado la emoción de conocer, emoción de transmitir este conocimiento y compartirlo con el alumnado, con el público interesado en este ámbito. Y, por otra parte, la transgresión de las estructuras sociales de dominación-sumisión, la subversión del status quo y, en definitiva, la ruptura y superación de las normas de género, que no son más que esas creencias que interiorizamos como sobre cómo deben ser, cómo deben comportarse los hombres y las mujeres y que, por tanto, solo generan, y lo vamos a ver, exclusión y violencia. Bueno, ¿cómo voy a organizar esta presentación? Bueno, en primer lugar, voy a hacer una breve aproximación conceptual a categorías tales como sexo, género, identidad, sexualidad. A continuación, me centraré en el proceso de construcción de la identidad sexual, el proceso idealizado, ¿no?, de construcción de la identidad sexual, basado en las dos rígidas casillas, hombre y mujer, con unos géneros congruentes y con una heterosexualidad complementaria obligatoria. Y, a partir de ahí, visibilizaré esas otras identidades que, de alguna manera, transgreden este rígido modelo, ¿no?, de los dos sexos, dos géneros. No podría hacer esto sin hablar también de la violencia que sufren estas personas que transgreden las normas de género, que sufrimos las mujeres, por habitar, como diría Simone de Beauvoir, el espacio del segundo sexo, y todas aquellas personas que de alguna manera transgreden la norma de género. Y finalmente, perfilaré una línea de trabajo de educación sexual dentro de un modelo integrador y, por lo tanto, separado del tradicional modelo prevencionista y de salud desde el que se suele hacer la educación sexual y que es un modelo que se basa, como bien decía Montse, en la utopía y en la concepción de la sexualidad fundamentalmente como identidad, como muchas otras cosas, pero especialmente como identidad que tradicionalmente ha sido la dimensión de la sexualidad más olvidada, ¿no? Bueno, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad,
es una dimensión humana, es un valor, ¿no? Aunque habitualmente no solemos escucharlo así, como si fuera un valor. Y como valor que es, necesita ser promocionado y cultivado, ¿no? Reinterpretado, como diría Mezúa, que habéis tenido el gusto de tener aquí, desde el marco de la identidad, ¿no? Esta es una de las premisas desde las que yo trabajo, yo me posiciono, ¿no? La sexualidad es, por tanto, un modo de ser, un modo de estar en el mundo con el otro a través de nuestro cuerpo sexuado, que todos y todas tenemos, ¿no? Forma parte del ser integral de la persona, es el modo, por lo tanto, con el que cada persona sexuada vive el hecho de ser sexuado, el modo de sentirse, de vivirse, de percibirse, de encontrarse como sexuado. Por lo tanto, es una dimensión básica, es una dimensión crucial que no puede ser separada de la historia personal de cada persona, de cada individuo. La sexualidad podemos decir que se basa en dos premisas. Por una parte, la cualidad de ser sexuado, capaz de dar a nuestra sexuación un perfil propio y personal, es decir, autobiográfico. Y por otra parte, como decíamos, la calidad o valor de esta dimensión individual, del desarrollo o del cultivo de sus propias potencialidades como ser sexuado. En definitiva, es el modo en el que cada persona vive el hecho de ser sexuado. Esto es muy importante. La sexualidad no es algo que hacemos, ni siquiera la sexualidad es algo que tenemos, sino que principalmente la sexualidad es algo que somos. No tenemos sexualidad, somos seres sexuados, aunque parece que a veces lo hayamos olvidado. La sexualidad no es, ni mucho menos, el sexo que se hace. El sexo que se hace es una parte, una pequeñísima parte de la sexualidad. Por lo tanto, entre las dimensiones de la sexualidad destaca no solo la reproducción, que ya hemos superado en gran medida, no solo el placer, no solo la afectividad, la comunicación, sino especialmente la identidad. Y veremos por qué la identidad es tan importante. ¿Qué es la identidad? La identidad es una constelación de características únicas y diferentes en cada persona que se construye sobre dos grandes pilares, o un pilar, podríamos decir, que es el sexo y el género y la orientación sexual, que estaría estrechamente ligado a estas otras categorías. Y, por supuesto, otra serie de categorías que nos constituyen como seres únicos, como seres irrepetibles, como son la etnia, la cultura, el nivel de capacidad funcional, etcétera, etcétera. Sería innumerable el número de categorías que nos construyen, que nos constituyen como personas. Pero lo que sí es cierto es que el sexo y el género son los pilares sobre los que se construye nuestra identidad. Por lo tanto, hablar de identidad es hablar de género. Cuando decimos identidad sexual, identidad de género, es una expresión redundante. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de posicionarse en el mundo si no es como hombre o como mujer, tristemente, antes que como persona. Por lo tanto, hablar de identidad siempre es hablar de género. ¿Qué es entonces eso que llamamos la identidad sexual o la identidad de género? ¿Cuál es su naturaleza o cómo se construye? ¿Podemos decir que nacemos hombres y nacemos mujeres, nacemos heterosexuales, nacemos homosexuales o nos hacemos? ¿Cuál es la naturaleza de la identidad? Bueno, como bien sabéis, la realidad del género hunde sus raíces en la presencia de dos sexos que vienen marcados en principio por la biología, la marca corporal de hombre, la marca corporal de mujer y en base a estos géneros, a estos sexos, a esta marca corporal, se van a construir dos géneros congruentes, que son la masculinidad para la marca corporal de varón y la feminidad para la marca corporal de mujer. Tradicionalmente hacemos esta distinción, ¿no? Entendemos que el sexo es una categoría biológica y el género es una categoría social. Esto está bastante asumido, al menos en algunos ámbitos, no en todos, pero sí en el ámbito de la academia. Entendemos que el género es una construcción social. Digo que incluso no siempre esto está interiorizado, ¿no? Pero es mucho más difícil encontrar personas que entiendan que el sexo también tiene una parte de construcción social. Por lo tanto, aunque está bien esta distinción para comunicarnos, para entendernos, no podemos olvidar ciertos matices o ciertas matices, colores, que hacen la diferencia de qué es realmente el sexo. Empecemos por el género, que es más fácil. El género, como decíamos, es una construcción social
Fue Simone de Beauvoir una de las grandes figuras que puso esto de relieve. Ella, en su conocida obra El segundo sexo, pronunció una de las frases más importantes por la lucha de la igualdad, y ella dijo que una no nace mujer, sino que llega a serlo. Por lo tanto, si una no nace mujer, uno tampoco nace varón, sino que llega a serlo. Y diciendo esto dijo, una no nace desigual, es la sociedad, y concretamente la sociedad patriarcal, la que convierte a la mujer en el segundo sexo. Y haciendo esto erige al hombre al privilegio de ser el primer sexo. Tristemente, Simone de Beauvoir es más conocida por ser la mujer de Sartre que por su propia obra. Bien, pero Simone de Beauvoir no cuestionó el sexo, simplemente cuestionó el género. Y haciendo esto, decíamos, dio un paso muy importante en la lucha por la igualdad, pero dejó un flanco abierto a los detractores también de la lucha por la igualdad. Y este flanco abierto era el sexo, porque el sexo permanecía ahí, como una realidad biológica, como una realidad innata, como una realidad dada e inamovible, a la que muchos y muchos han relacionado cuestiones como la superioridad, ciertas habilidades, los intereses, etcétera, etcétera, y que todavía hoy escuchamos. Tuvo que pasar bastante tiempo, casi medio siglo, para que otra mujer, también desde el ámbito del feminismo, también filósofa, Judith Butler, cuestionara la construcción del sexo. Seguramente Elvira Burgos, que también habéis tenido el gusto de tener aquí, os ha hablado de Judith Butler. Su trabajo más conocido es Gender Trouble, que fue traducido como El género en disputa en el año 2001 en español. Y en esta obra ella pone de relieve las principales premisas de su pensamiento. Son bastante opacas, ya porque la filosofía de por sí suele ser abstracta, opaca, ¿no? Por lo menos para los que no somos, las que no somos filósofas. Pero Judith Butler goza de esto y parece que lo exagera todavía más, ¿no? Entonces, su obra fue muy mal entendida. Ella fue acusada de ser una deconstructivista radical, una nihilista, ¿no? De negar la realidad del cuerpo. Y realmente ella, para explicar esta idea, publicó otro libro cuyo título es muy indicativo. Y este otro libro, que publicó 3 años después, se titulaba Bodies That Matter, Cuerpos que Importan. Cuerpos que Importan. Yo he extraído una frase de este primer libro de Butler, del género en disputa, que me parece que refleja muy bien esta idea de la construcción del sexo. Y ella dice así, ¿y qué es el sexo a fin de cuentas? ¿Es natural, anatómico, cromosómico o hormonal? ¿Tiene el sexo una historia? Se pregunta. ¿Hay una historia de cómo se estableció la dualidad del sexo? ¿Una genealogía que presente las opciones binarias como una construcción variable? Y se pregunta, ¿acaso los hechos supuestamente naturales del sexo no se producen discursivamente, es decir, culturalmente, por medio de los discursos científicos al servicio de intereses políticos y sociales? Y afirma, si se impugna el carácter inmutable del género, como hizo Simone de Beauvoir, quizá esta construcción llamada sexo esté tan culturalmente construida como el género. Y dice, de hecho, tal vez fue siempre género. Bien. Es una frase que a las personas que no somos filósofas, no trabajamos en ese ámbito de estudio, nos puede resultar compleja, nos puede resultar abstracta, nos puede incluso parecer un desatino, ¿no? Como le pareció a los detractores de la obra de Butler. Pero, curiosamente y paradójicamente, es desde la propia biología donde las personas no versadas en filosofía podemos entender esta afirmación filosófica de Butler. Yo aquí traigo a otra autora, esta autora no es filósofa, es bióloga, ella se llama Anne Fausto Sterling, trabaja en la Universidad de Brown, en los Estados Unidos, y ella estudia junto con su grupo de investigación las variaciones sexuales en el nacimiento, que ella considera totalmente normales, aunque infrecuentes. Y veremos que ese carácter infrecuente no es tan infrecuente, porque lo cifra en un 1,7%. Esto es lo que médicamente se conoce como pseudohermafroditismo, pero que el propio colectivo rechaza, prefiriendo autodenominarse como colectivo intersexual. Bien, entonces, estas personas, que como decíamos, pues son una realidad infrecuente, pero significativa, un 1,7%,
no existen para la cultura, no existen para el común de los mortales, ¿no? Porque cuando su realidad corporal de estos recién nacidos no se adapta a estas categorías hombre-mujer, va a ser la comunidad médica la que se tome la molestia, dice Anne Fausto Sterling, de hacerlo encajar a través de lo que ella llama el calzador quirúrgico. Después volveremos, cuando hablemos de las otras identidades, sobre la intersexualidad. Entonces, lo que pone de relieve la biología es que, obviamente, no es el cuerpo lo que es construido, aunque es verdad que hoy, a través de la cirugía, podemos reconstruir casi cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero lo que es realmente una construcción social no es el cuerpo en sí, sino que es, lógicamente, la lectura binaria que hacemos del sexo, ¿no? Es decir, esa lectura de las dos casillas, esa lectura dualista del sexo en número dos, es realmente una lectura socialmente construida, ¿no? Y esto es lo que quería decir Judith Butler, ¿no? Y que ha sido tan mal entendido. Es bien fácil de entender si apelamos, curiosamente, a la biología, ¿no? Bien, es importante una idea, y es que en ausencia de ambigüedad sexual, de ese 1,7% de la población, según estimaciones de Anne Fausto Sterling y de su grupo de investigación, lo más habitual es encontrarnos con mujeres y hombres que no responden de forma absoluta al dimorfismo sexual que se espera para ambos. Así, es muy habitual encontrar mujeres que tienen la voz grave y hombres que tienen la voz aguda, o mujeres que tienen vello facial y hombres que no lo tienen, o mujeres que no tienen pecho y hombres que tienen pechos desarrollados. Esto no responde al dimorfismo sexual ideal que se espera para nosotros. Entonces, y nosotras, la mayor parte de las personas en esa línea, en esa gradación que tenéis ahí, pues no estamos ni en el extremo, diríamos entre comillas, 100% femenino, ni en el extremo 100% masculino. Digamos que en el punto medio estarían los intersexuados, y la mayor parte de las personas, por estadística y frecuencia, estaríamos, pues bueno, cercanos a los extremos, pero no en los extremos. Y esto es así, y esto evidencia que el dimorfismo sexual absoluto es una falacia, porque no existe. Bien, lo dice Anne Fausto Sterling, simplemente el sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo. No hay blanco o negro, sino grados de diferencia. Anne Fausto Sterling escribió un artículo muy conocido, Los cinco sexos, The Five Sexes, que se publicó en la revista Science en el año 93. Y en ese artículo, que fue muy conocido y también muy criticado, ella defendía la necesidad de visibilizar, más allá de los dos sexos, tres sexos más. Es verdad que con el tiempo ella se desdijo de esa idea, derivado de algunas críticas que se le hicieron también desde el feminismo postestructuralista, porque sí es verdad que ella abría más el abanico y pasábamos de las dos casillas a las cinco, eso no dejaba de ser también una categorización, ¿no? Por lo tanto, ella ahora se posiciona en esa línea de el sexo como gradación, ¿no? En esa línea. ¿Podemos entonces afirmar que el sexo y la identidad sexual es puramente construido, es pura cultura o no? Esto es un debate espinoso y que probablemente pues nos llevaría bastante tiempo llegar a un consenso, ¿no? Bien, cuanto más buscamos una base física simple para el sexo, más claro resulta que el sexo no es una categoría puramente física, eso lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque las señales y las funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbricadas de nuestras concepciones sobre la masculinidad y sobre la feminidad, que son construcciones sociales. Por lo tanto, considerar dos procesos independientes, por un lado la naturaleza y por el otro lado el ambiente, en la construcción, en la configuración de la identidad, es algo inútil y es una tarea que nos lleva a un callejón científico sin salida. Frente a estos dos procesos independientes, Anne Fausto Sterling o desde la biología figuras como Judith Butler proponen un modelo de entendimiento de la identidad sociopsicobiológico u ontogénico. Esto se explica bastante bien en la banda de Möbius, que realizada por el artista gráfico Eschner. Y en esta banda podemos ver unas hormigas que están caminando por la superficie de la banda, empiezan caminando en el exterior de la banda,
y continúan caminando sin levantarse en ningún momento del plano y continúan por el interior de la banda. Esto nos habla de que hay una solución de continuidad entre el exterior, que sería, por así decirlo, la cultura, y el interior, que sería la biología, ¿no? Por lo tanto, cuando mi alumnado me pregunta, pero entonces, ¿qué nos estás diciendo? ¿Nos estás diciendo que todo lo que somos es una construcción social? Sería muy arriesgado decir eso, ¿no? Las personas somos biología y somos cultura. Pero lo que sí es cierto es que tradicionalmente se ha infravalorado el papel de la cultura, el papel del ambiente en quiénes somos, ¿no? Y eso es así, es decir, la identidad es compleja, las personas somos muy complejas y somos ambas cosas, somos biología y somos cultura, mucha cultura, ¿no? Por lo tanto, creo que esta figura representa muy bien esa solución de continuidad. Incluso desde la neurología, aunque yo no soy una especialista en cuestiones biológicas, se habla de la plasticidad cerebral. Y apelando a la plasticidad cerebral, cuando, por ejemplo, en los estudios que, de corte biologicista que pretenden buscar una explicación a la orientación sexual, por ejemplo, a la orientación sexual homosexual, lo que hacen es analizar cerebros de personas fallecidas, ¿no? Y dicen, pues encontramos tales diferencias en los cerebros y casi siempre llegan a la conclusión de que los cerebros de los hombres homosexuales son similares a los cerebros de las mujeres. Fijaos cómo está esto imbricado ya de cuestiones culturales, ¿no? De lo que entendemos sobre el género. Bien, pues incluso reconociendo que puede haber diferencias morfológicas reales, no podemos garantizar que esas diferencias estaban ahí al nacer o que esas diferencias se han ido forjando con el impacto de las experiencias, porque las experiencias, los sentimientos, las emociones, cómo las personas viven y se desarrollan, modifica su cerebro. Esto se ve muy bien en la depresión. En la depresión se modifica nuestra química cerebral. Cuando nos instalamos en una situación larga de pena, ¿no? De decepción, de frustración, eso acaba modificando nuestro cerebro. Por lo tanto, hay que ser muy críticos y muy críticas, ¿no? Con este tipo de estudios. Bien, por lo tanto, como conclusiones a esta primera parte de aproximación conceptual, podríamos decir que la sexualidad es muchas cosas, por supuesto, la sexualidad es reproducción, la sexualidad es placer, pero la sexualidad es fundamentalmente identidad, porque como decíamos, hablar de identidad es hablar ya de género, no podemos posicionarnos en el mundo si no es como hombre o como mujer. Podemos hacerlo, pero vamos a sufrir costes por hacerlo. La identidad es generalizada, no solo el género es construido, como hemos visto, a través de la socialización diferencial, sino que el sexo, especialmente esos dos sexos exclusivos, esas dos casillas, son también construidas, corrigiendo y silenciando los cuerpos disidentes. Y naturaleza y ambiente se combinan en la formación de quiénes somos. Bien, ¿cómo se constituye entonces nuestra identidad? ¿Cómo es este proceso idealizado de construcción de la identidad? Como decíamos antes, cuando nacemos, venimos al mundo con un cuerpo sexuado que tiene, en la mayor parte de las ocasiones, una marca sexual dual, en masculino o en femenino. Y esta marca sexual dual se explica por una serie de relevos biológicos que tienen su origen en los cromosomas, en la combinación cromosómica XXXY. Después tendremos unos caracteres sexuales primarios, la vagina y el clítoris en las mujeres, el pene, los testículos en los hombres y toda la fontanería interna que tenemos hombres y mujeres. Y después habrá un siguiente nivel que serán los caracteres sexuales secundarios, conocido como el sexo somático fenotípico, que alcanza su fase álgida en la pubertad, ¿no? Que es lo que hace que los niños y las niñas en la infancia sean prácticamente idénticos, y si diferenciamos a un niño de una niña es fundamentalmente por el ornamento y por el nombre, pero no por sus caracteres sexuales secundarios, pero cuando llegamos a la adolescencia estos caracteres sexuales secundarios empiezan a marcar más nuestra marca corporal, ¿no? Es verdad que el pene y la vagina o el clítoris no se llevan en la frente, pero los caracteres sexuales secundarios nos indican de si nos encontramos ante un hombre o una mujer. Y constantemente estamos chequeando, ¿no? Y cuando una persona no nos encaja en ninguna de las dos cosas, nos deja un poco desencajados, realmente, desencajadas. Bien, como decía, esta marca sexual dual no siempre es así. Hay personas que cuando nacen no pueden encasillarse
en ninguno de los dos cajones. Y, como decíamos, estas personas, según estimaciones de Ann Fausto Sterling, son un 1,7% de la población. Fijaos, un 1,7% es un porcentaje pequeño, pero es un porcentaje significativo. En una población, en una ciudad como Ourense, que tiene 100.000 habitantes, pues un 1,7% son 1.700 personas. Esta es una realidad muy significativa para ser tan desconocida. Habitualmente, cuando me encuentro con un grupo de alumnos y alumnas, alumnas fundamentalmente, porque en las facultades de Ciencias de la Educación tenemos más alumnas que alumnos, y le pregunto si han oído hablar de la intersexualidad, la mayoría no han oído hablar, o alguna ha oído hablar. Y dice, ah, sí, eso de los caracoles. Dice, no existe en su imaginario, ¿no?, la intersexualidad. Bien, ¿por qué no existe la intersexualidad? Podríamos decir que la intersexualidad no existe por dos motivos. Uno de los motivos es porque la intersexualidad rompe, resquebraja desde la base, más que ninguna otra identidad transgresora, ese rígido modelo de los dos sexos, dos géneros, heterosexualidad. Y otra cuestión derivada de esta es que desde la medicina, y no vamos a demonizar la medicina ni a los médicos y médicas, ni muchísimo menos, porque trabajan con los protocolos que tienen y haciendo lo que consideran mejor, lo que se hace es silenciar y corregir la intersexualidad. Es decir, cuando un bebé nace intersexuado, es muy raro que ese bebé abandone el hospital sin ser reasignado a uno de los dos sexos. E incluso cuando los médicos y médicas aconsejan no hacerlo, porque es cierto que hay países donde se están implantando otro tipo de protocolos, son los propios padres y madres los que lo piden. Y lo piden porque creen que es mejor para sus hijos e hijas, ¿no? Aunque, como veremos, tiene grandes problemáticas para el desarrollo psicosocial de las personas y, por supuesto, físico, ¿no? Bien, entonces, por un lado, tenemos esa marca corporal, pero, por otra parte, tenemos la trascendencia social que tiene esa marca corporal, la trascendencia social de la dualidad, ¿no? Y aquí es cuando hablamos en psicología del relevo psicosocial. ¿Qué sucede después de nacer, después de que nos han asignado un género femenino, un sexo femenino, un sexo masculino, y que cuando no es excluyente se fuerza una de las dos casillas? Bien. Lo que pasa es que los diferentes agentes de socialización, la familia nuclear, pero también la familia extensa, la escuela, los iguales, los medios de comunicación, lo que serían los agentes de socialización, que también han sido denominados por Teresa de Lauretis como la tecnología del género, lo que van a hacer es comportarse diferencialmente respondiendo a los estereotipos y roles de género. Alguien podría decir, bueno, esto ya no sucede, esto sucedía en tiempos de mi abuela o estamos ya en otra, hemos superado esto, esto ha quedado atrás. Realmente esto no ha quedado atrás. Es verdad que estamos mucho mejor que hace 100 años, pero nos queda todavía un largo camino. Y esta socialización diferencial es un hecho. Y es un hecho que, vamos a ver ahora que es un hecho, supongo que la mayor parte de vosotros y vosotras asumís que es un hecho, pero podría haber personas que no. Y es un hecho que se pone muy de relieve cuando nace una persona intersexual y sus padres quieren que ese niño o niña sea reasignado. Fijaos, tampoco tenemos palabras para referirnos a esas personas. Bien, los estereotipos de género son el conjunto de creencias compartidas socialmente en relación a cómo deben ser, a cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Podríamos decir que los estereotipos de género tienen dos componentes. Por un lado estarían los rasgos y las características físicas y de personalidad, lo que se conoce como estereotipos descriptivos, y por otra parte, desplegados de estas características, estarían los estereotipos prescriptivos, que también conocemos como roles de género, y que hacen referencia a las actividades, ocupaciones y conductas que se consideran más adecuadas para los hombres y para las mujeres, ¿no? Es decir, el hecho de considerar que las mujeres son más dulces, son más cariñosas, son más afectivas, tienen más habilidades para... será entender también que tienen más habilidades para la ética del cuidado, ¿no? Es decir, para el cuidado de la prole, para el cuidado de las personas dependientes, para el cuidado de los animales, etcétera, etcétera. Bien, los niños, los hombres, son socializados
en el ámbito de la instrumentalidad, mientras que las mujeres somos socializadas en el ámbito de la expresividad. La instrumentalidad se relaciona con rasgos y valores como la dominancia, la racionalidad, la actividad, la independencia, la autonomía, el ser para sí, mientras que, en oposición a esto, la expresividad, que tradicionalmente se ha relacionado con la feminidad, se relaciona con la sumisión, con la afectividad, con la pasividad, con la dependencia, con la heteronomía, sobre todo, es decir, con el ser para el otro, con el ser a través del otro. Y a nivel de los estereotipos prescriptivos, habría un espacio, que es el espacio público, en el que tradicionalmente han reinado los varones, y un espacio privado en el que tradicionalmente han reinado las mujeres. Esto ya no es así, se ha trascendido en gran medida, las mujeres hemos accedido masivamente al ámbito laboral, pero veremos que este trasvase no ha sido recíproco. Es decir, las mujeres han accedido al ámbito laboral, pero no han desatendido sus responsabilidades en el ámbito de lo privado, mientras que muchos varones, no todos los varones, continúan en el ámbito laboral sin responsabilizarse o corresponsabilizarse de sus obligaciones en el ámbito de lo privado. Y esto genera unos problemas y es lo que se conoce como el conflicto trabajo-familia que sufren especialmente las mujeres. Bien, ¿por qué la familia es una tecnología del género, como diría Teresa de Lauretis? Bien, fijaos, la socialización de género, digo, a veces yo, comienza ya antes de nacer, ¿no? Es decir, cuando va a nacer un nuevo ser, la familia ya tiene expectativas diferentes en función de si ese nuevo ser va a ser un niño o una niña. Y no solo tenemos expectativas diferentes, imaginamos futuros diferentes para esa persona, sino que decoramos su habitación de una determinada manera, compramos una ropa de una determinada manera, escogemos un nombre que le va a posicionar claramente, casi siempre, en la casilla en la que se encuentra. Posteriormente, los modelos familiares heteronormativos van a servir como excelentes instrumentos de aprendizaje de la masculinidad y de la feminidad. La escuela es también una fuerte tecnología del género. La escuela socializa a niños y niñas en ese modelo de dos sexos, dos géneros, heterosexualidad. ¿Cómo lo hace? Lo hace de mil maneras. Fundamentalmente lo hace a través del currículum oculto, no del currículum explícito. Exclusión de las aportaciones de las mujeres a la ciencia y a la cultura, esto en el currículum explícito. Por ejemplo, hablábamos antes de dos grandes filósofas, Simone de Beauvoir, sin duda. Butler es más reciente, pero también. Simone de Beauvoir no se estudia en filosofía. Bueno, realmente esto es un ejemplo, pero en todos los ámbitos de estudios así. Es decir, las aportaciones de las mujeres existen, pero no se visibilizan. Por lo tanto, entendemos que no existen. Y esto lo entendemos de una forma medio consciente, medio inconsciente, ¿no? Porque estos procesos son habitualmente inconscientes, ¿no? Exclusión de la historia y aportaciones del movimiento feminista y homosexual del currículum explícito también, en la materia de historia, por ejemplo. Exclusión de experiencias sistemáticas de educación sexual centradas en los procesos de construcción de la identidad de género. Cuando se hace educación sexual en los centros educativos, muy habitualmente, lo que se hace es, digamos, un adiestramiento desde un modelo prevencionista, un modelo de riesgos que no está tan alejado de ese modelo moral que consideramos superado, ¿no? Es decir, donde antes se adjetivaba pecado, ahora se adjetiva riesgo y enfermedad, ¿no? Pero este es el tipo de educación sexual que se suele hacer en los centros educativos, ¿no? A través de las imágenes que ilustran los libros de texto, las niñas expresando rasgos implicándose en roles, entre comillas, femeninos y los niños masculinos. Es verdad que esto ya está empezando a mirarse desde las editoriales y se está teniendo más cuidado en relación a esto, pero la referencia exclusiva a la heterosexualidad continúa ahí. Es decir, los modelos homoparentales, los modelos homosexuales no existen en los libros de texto. Y esto también nos está educando, porque, o deseducando, es decir, pero está teniendo un efecto en nosotras y nosotros, ¿no? A través del lenguaje, del uso sexista del lenguaje, ¿no? A través del trato diferencial en función del género, esto sucede fundamentalmente en los primeros niveles de escolarización, es decir, en la educación infantil, pues bueno, se utilizan, hay estudios que demuestran esto, cómo se utilizan adjetivos distintos para referirse a niños y niñas, ¿no? Pues a ellas se las define más como bonitas, dulces, cariñosas, a ellos como bruto, fuerte, inteligente, ¿no? Los rincones de juego diferenciados, que todavía están ahí. Y también a través de la no intervención en situaciones sexistas y homófobas que tienen lugar en el aula. Esta no intervención se produce la mayor parte de las veces
no porque los docentes y las docentes no quieran hacerlo, sino porque no están formados para hacerlo. Y esto sucede también en el ámbito de la secundaria, y es que han sido formados para ser técnicos y técnicas de su materia, no para estas otras cuestiones, que también necesitan estar formados y formadas. Bien, los medios de comunicación son sin duda una gran tecnología del género. Veremos cómo las niñas aprenden la heteronomía, la dependencia, las habilidades para el ámbito de lo privado, la afectividad, la dulzura, la sumisión, mientras que ellos pues, aprenden autonomía, habilidades para el ámbito público, rudeza, agresividad e incluso violencia. Esto se ve en la publicidad de juguetes. ¿Qué aprenden las niñas? Las niñas, bueno, aprenden la maternidad, eso que llamamos, que llaman muchas veces instinto y te preguntan, pero tú no tienes, no te llama el instinto, no quieres tener hijos. Bueno, yo no creo, no es un instinto, es algo aprendido. Aquí vemos cómo hay niñas jugando con bebés, con casitas de muñecas, también habilidades en el ámbito de lo privado, con cocinitas, la belleza, ¿no?, representada por la muñeca Barbie y otras muchas similares. Los niños, pues bueno, aparecen representados en otro tipo de juguetes. Es verdad que ya hay juguetes que podríamos decir son unisex, pero todavía son una minoría. Y ya nos queda un poco atrás la campaña de Navidad, pero cuando estamos en campaña de juguetes de Navidad y entramos a una grande superficie, ya no hablo de una tienda de juguetes, pues no hace falta ni siquiera ver muy bien, porque ya desde lejos los colores de la parte de juguetes de niñas y los colores de las estanterías de juguetes de niños son claramente diferentes. Bueno, en la publicidad de los videojuegos, yo nunca jugué a esto, pero ahora es muy habitual en niños y niñas jugar con la Wii y este tipo de cosas, pues bueno, también vemos pues, la Cake Manía, Baby Life, Imagina ser mamá, Juguemos a las mamás, Hotel para mascotas, bueno, y para los niños la edad de los zombies, los Juegos Olímpicos de invierno, etcétera, etcétera, estas cuestiones, ¿no? En los cuentos, también, los cuentos de ayer, los cuentos de hoy, es verdad que también hay cuentos que subvierten y que rompen, ¿no? Y cuentos que nos hablan de las otras identidades, pero también en una proporción significativamente menor, ¿no? Mi alumnado, cuando hace alguna intervención con niños y niñas de infantil o de primaria, siempre me pregunta dónde hay algunos cuentos que hablen de la homosexualidad. Y realmente hay algunos, pero hay muy pocos. Entonces, muchas veces optan por elaborarlos, ¿no? Lo cual también es muy positivo. Bueno, los cuentos clásicos, ¿no?, nos transmiten estos valores relacionados con la expresividad para las niñas y con la instrumentalidad para los niños. Esto también sucede con los dibujos animados, ¿no? Veis que es un bombardeo por todas las partes. Y esto es algo inconsciente, es algo que nos constituye, que nos forma como personas sin ser conscientes de, ¿no? En las series juveniles, por supuesto, en el cine, especialmente en las películas, en todas las películas, pero especialmente en las películas para niños y niñas. Las películas de Disney son grandes campos plagados de estereotipos y roles de género. Bueno, Blancanieves, La Bella Durmiente, Pocahontas, otras más recientes, como Tiana y el Sapo, donde vemos que la heterosexualidad funciona también como un fuerte estereotipo de género prescriptivo. Es decir, para ser un hombre y una mujer legítimos y legítimas, es necesario ser heterosexual. Y la heterosexualidad también es algo que se aprende. No vamos a entrar en ese debate de, pero somos heterosexuales porque lo aprendemos o porque nacemos. Bueno, somos lo que somos por muchos factores, ¿no? Pero está claro que la cultura tiene un fuerte impacto que tradicionalmente se ha negado. Bien, por lo tanto, podemos decir que el género no solo es expresivo, no solo consiste en expresar esas características, esos roles que aprendemos, sino que también es performativo, ¿no?, que es algo que se defiende desde la teoría queer. Es un proceso consistente en hacer, en performar las normas del género culturalmente construidas que nos interpelan a la expresión reiterada de formas inteligibles, que diría la teoría queer, de género, dentro de un marco de la heterosexualidad obligatoria. Y esta performance del género crea la ilusión de un yo interior verdadero, un yo innato, un yo biológico, un yo inmodificable.
Esto consiste en, por un lado, repetir la norma de género, que es algo que todos y todas hacemos en mayor o menor medida, sin ser conscientes muchas veces y otras veces siéndolo, y también en excluir lo que serían las prácticas que yo llamo de control heteronormativo, tanto una autoexclusión, es decir, aquellas partes de nosotros y nosotras mismas que no son coherentes con las rígidas normas de género, y, por otra parte, heteroexcluir, es decir, excluir a aquellas personas que no se adaptan a las normas de género. Pero, fijaos, este carácter performativo del género pone también de relieve otra idea que podríamos no haber pensado, y que es que la capacidad de subversión también existe. Y también existe, en cierto modo, porque las normas de género, los imperativos que marca la norma de género, son tan fuertes, son tan rígidos, que no es posible no transgredirlos. Por lo tanto, la transgresión del género, afortunadamente, es posible. Veremos que tiene costes, pero es posible. Hay personas que transgreden la norma de género de una forma muy evidente, muy explícita. Pero todos y todas, de alguna manera, transgredimos la norma de género, de una forma a lo mejor más sutil. Y todos y todos, todos y todas, en algún momento hemos sufrido los costes de esta transgresión. Y yo os animo a que hagáis memoria, y seguro que encontráis no una, sino muchas. Bien, por lo tanto, se configura un modelo de identidad rígido y lineal. Dos marcas corporales, dos géneros complementarios y una orientación heterosexual que funciona también como complementaria y obligatoria. Habría dos identidades legítimas, una subordinada a la otra, no olvidemos que nuestra sociedad es una sociedad patriarcal, donde estarían los hombres con un género masculino, heterosexuales, y las mujeres femeninas y, por supuesto, heterosexuales. Bien, frente a esto, como decíamos, hay muchas otras identidades que subvierten este rígido modelo e identidades que ponen de relieve que la norma de género nos condiciona, cierto, nos condiciona, pero no nos determina, porque podemos subvertir la norma de género. Bien, estas otras identidades, hemos hablado un poquito de la intersexualidad, son todas aquellas que la teoría queer denomina géneros ininteligibles, que estarían fuera de esa matriz heteronormativa. Es decir, personas intersexuales, transgéneros, transexuales, todos los que transgreden la heterosexualidad obligatoria. Creo que no es posible abarcar toda la diversidad, ¿no? A mí no me gusta habitualmente utilizar muchas etiquetas, porque las etiquetas en relación a la identidad pues tienen una cara y una cruz, tienen un aspecto positivo y otro negativo. El aspecto positivo es que las etiquetas, las categorías, ayudan a ciertos grupos a visibilizarse, a darse apoyo mutuo, a luchar por sus derechos, a reivindicarse, pero también es verdad que las etiquetas llevan parejos una serie de estereotipos que también nos coartan, ¿no? Que también nos obligan a ser de una determinada manera. ¿Qué hora nos es? Ah, ok. Uf, voy un poquito atrasada. Vale. Intersexual, no me voy a detener aquí. Ya hemos dicho lo que es una persona intersexual. Es una persona que no se incluiría cuando nace en ninguna de las dos casillas sin una intervención previa. Hay muchos tipos de intersexualidad. Yo no soy bióloga ni médica. Podría hablaros de ellos, simplemente deciros que hay intersexualidades muy infrecuentes, como lo que se conoce médicamente como el síndrome de Klinefelter, que sería una persona que es XXY, es decir, cromosómicamente no es un varón porque hay dos cromosomas X, pero tampoco es una mujer porque hay un cromosoma Y, o el síndrome de Turner, que se conoce médicamente, que es XO, o algunas intersexualidades tan llamativas y paradójicas, como el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que hace que personas cromosómicamente XY sean mujeres hiperfemeninas, porque su cuerpo es ciego a la testosterona, ¿no? Y son paradojas que desmontan la falacia de los dos sexos con los dos géneros congruentes, ¿no? Bien, la propia biología avala esa afirmación de Butler de que el sexo siempre ha sido género, porque los cuerpos también hablan, ¿no? El transexual y el transgénero, supongo que ya lo sabréis, la base de partida es la misma, tienen un sexo, una marca corporal que no es congruente con su género psicosocial sentido. En el caso de los transexuales, estas personas necesitan hacer congruente el sexo y el género, pero los transgéneros no lo necesitan. Pueden
sentirse, pueden vivir, relacionarse como hombres y como mujeres sin necesidad de ser un hombre que tiene un pene. Puede ser perfectamente un hombre con una vagina. Es verdad que muchas veces muchos transgéneros renuncian a hacer esta congruente su marca corporal con su género, pues porque no quieren pasar por los costes físicos y psicológicos, ya económicos sería lo de menos, pero también que estas intervenciones implican, ¿no? Entonces, bueno, sea porque así lo deciden, sea porque lo deciden como mal menor, la transgeneridad sería tal vez, si podríamos hablar de categorías o identidades desobedientes y subversivas, bastante más desobediente que la transexualidad, ¿no? Bueno, aquí traigo el caso de dos niños, no sé si decir transexuales o transgéneros. Vamos a poner este, que dura un minutito, y os va a relatar su historia. Un signo de lo cómoda que por fin se siente con el género elegido. I am who I want to be. La naturalidad con la que confiesa ser quien siempre ha querido ser se la debe en buena parte al desvelo y comprensión de sus padres. El detonante fue esta confesión con 4 años. Quería cortarse los genitales, trastorno bipolar, esquizofrenia, dislexia, hasta llegar al diagnóstico acertado, trastorno de identidad de género. Los Tyler tenían una niña, había que poner fin al calvario de su hijo. Cambio de escuela, búsqueda de especialistas de otros casos con los que superar el estigma, un camino que les ha conducido a que Dana protagonice un documental que busca devolver la dignidad a este colectivo. Bueno, es así, así de breve. Vestirse de princesa. Vamos a seguir. Bueno, estas categorías pues subvierten la heterosexualidad obligatoria. Podríamos hablar de otras categorías como el homoflexible, el heteroflexible, el nómada sexual, el queer. ¿Qué serían estas categorías? Estas categorías pues, visibilizan una identidad más fluida, ¿no? Porque cuando hablamos de identidad de género también tenemos en mente que la identidad de género cuando se construye ya no se modifica, ¿no? Y que yo voy a ser mañana lo que soy hoy y que nunca voy a cambiar. Y realmente las biografías de estas personas que transgreden la norma ponen de manifiesto todo lo contrario. Y es que la identidad sexual también es fluida. Tal vez no sea totalmente manual, maleable, pero sí fluida, ¿no? sí cambiante, ¿no? Por tanto, un homoflexible sería una persona que se identifica mayoritariamente como homosexual, pero que puede tener relaciones afectivos sexuales, no me refiero solo a conductas sexuales, sino relaciones afectivas con personas del sexo contrario. Y un heteroflexible sería al revés, es decir, principalmente heterosexual, pero también podría tener relaciones con personas del mismo sexo, ¿no? Un nómada sexual sería, esto se trabaja bastante desde la antropología, una persona que se niega a identificarse bajo ninguna categoría que tenga que ver con lo sexual. Algunas personas incluso utilizan categorías como ente, ¿no? Nómada, ¿no? Y después estaría el término queer, que aglutina un poco a todas estas identidades diversas, ¿no? Esta línea es similar a nómada sexual, y que tiene la particularidad de ser una palabra que empezó siendo utilizada y todavía se usa como un insulto, como un término peyorativo para referirse a las personas homosexuales y lesbianas, y que estos grupos han sido capaces de dignificar y convertirla en una muestra de orgullo, ¿no? Un símbolo de orgullo y de visibilidad. Bien, a veces la identidad sexual se entrecruza de tal manera que ya no valen las etiquetas, ¿no? Y las identidades pues, se vuelven fluidas, escurridizas, inestables, porosas. Me imagino que Elvira Burgos os hablaría de las identidades entrecruzadas, ¿no? Yo cogí un extracto de este artículo del que os hablaba antes, de Anne Fausto Sterling, que creo que pone muy bien de relieve esta cuestión. Y dice así: Jane, nacida con sexo biológico masculino y cerca ahora de la cuarentena, vive con la mujer con la que se casó cuando todavía se llamaba John. Jane toma hormonas para feminizarse, pero el tratamiento todavía no le impide hacer el amor como un hombre. En su mente, Jane tiene una relación lesbiana con su mujer, pero considera sus momentos íntimos como una mezcla de homo y heterosexualidad, ¿no?
a veces nos perdemos, ¿no? en tanta vuelta, en tanta entrecruzamiento, ¿no? Esto pone de relieve que la categoría más abarcadora, ¿no?, es la categoría persona y que deberíamos posicionarnos como personas antes que como hombres y como mujeres, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de la violencia, porque ser diferente tiene costes y las causas de estos costes obviamente no son ser diferentes, sino son vivir en una sociedad que es una sociedad excluyente y no inclusiva, ¿no? Ese es el origen de la violencia, no está en el diferente, está en las personas que no aceptan la diferencia. Bien, la violencia de género en una perspectiva tradicional, como entendemos en España, es la violencia que sufren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, ¿no? Se diferencian varios tipos de violencia, simbólica, psíquica y física, ¿no? Sin embargo, si hablamos de violencia de género desde una perspectiva más integradora, tenemos que incluir ahí la violencia que se ejerce también sobre estos otros y otras transgresores del género. Es decir, esta violencia que sufren, entre comillas, las minorías sexuales no puede ser entendida al margen de la violencia de género. Las propias normas de género, lo que llamamos la heteronormatividad, constituyen en sí mismas la violencia. Es decir, son esas normas, esos discursos sociales relacionados con el género, relacionados con la conducta sexual, que dan lugar a estas identidades de género binarias, opuestas, jerárquicas y complementarias, obligatoriamente heterosexuales, y se construyen, en definitiva, sobre el sexismo y sobre la homofobia. Decíamos antes, hay dos identidades legítimas, una subordinada a la otra, y una serie de identidades subalternas, no es cuestión de poner etiquetas, sería cualquier persona que de alguna manera transgrede el modelo heteronormativo. Todos y todas sabemos lo que es el sexismo, es la actitud en función del sexo, implica un prejuicio hacia las mujeres, implica una jerarquización de rasgos y roles, donde ciertos rasgos y roles, que son los que tienen que ver con la instrumentalidad o la masculinidad, son sobrevalorados, mientras que otros, los que tienen que ver con la expresividad o la feminidad, son infravalorados. Por supuesto, cuando hablamos de sexismo no hablamos de algo en abstracto, no hablamos solo de actitudes, creencias, sino que hablamos de hechos, es decir, de realidades que generan sufrimiento para las personas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito educativo vemos en la universidad que las alumnas ya son más que los alumnos, es decir, las mujeres son más del 50% en el alumnado universitario. Pero también vemos que hay una sobrerepresentación de las mujeres en ciertas titulaciones y una infrarrepresentación de las mujeres en otras titulaciones. Curiosamente, las mujeres están todavía infrarrepresentadas en titulaciones que están relacionadas con profesiones que tienen más prestigio social, ¿no? También vemos que las mujeres alcanzan los mejores expedientes académicos, lo que se puede ver por los premios fin de carrera que se dan en cada curso, al final de cada curso escolar, y sin embargo vemos que las mujeres tienen más difícil no solo acceder al mundo laboral, sino ascender en el mundo laboral, ¿no? Es decir, en lo laboral vemos que la tasa de paro es mayor en las mujeres, esto se ha mantenido así incluso en la crisis, que la brecha salarial está en torno al 21% y que está eso que llamamos los techos de cristal, es decir, que hay una serie de obstáculos que no se ven pero que impiden que las mujeres, una vez que acceden a su carrera laboral, puedan ascender, al igual que sus compañeros en ella. Y en el doméstico, lo comentábamos brevemente antes, hay lo que se conoce como el conflicto trabajo-familia, es decir, no hay una corresponsabilización igual de los varones con sus responsabilidades en lo privado como de las mujeres. El maltrato y asesinato es la cara más visible del sexismo, aquí aparecen esas cifras que nos dan a finales de cada año, que son escandalosas y escalofriantes, y es verdad que somos muy beligerantes contra ciertas violencias, contra esta violencia, por supuesto, y afortunadamente, pero somos mucho más permisivos y permisivas con otras violencias que a lo mejor es más difícil identificar porque son, pues bueno, violencias verbales, incluso violencias simbólicas. Y haciendo esto llegamos a la paradoja de declarar la tolerancia cero contra ciertas violencias, esta violencia o los crímenes de odio que sufren homosexuales y transexuales, y estar promoviendo
otras violencias que realmente son el germen, son la semilla que bien regada y alimentada da lugar a esto que nos escandaliza, ¿no? Yo creo que debemos tomar conciencia de eso. La escuela, la familia, los medios de comunicación, los diferentes agentes de socialización tienen que ser muy conscientes de esto. Porque esto es un problema muy grave. Es decir, si esto nos escandaliza, no lo alimentemos. No quiere esto decir que todas las personas que tenemos, y me incluyo, actitudes sexistas, porque estamos educadas y educados en el sexismo y en la heteronorma, vayamos a ser maltratadores o maltratadoras, ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es que las actitudes sexistas, las actitudes homófobas, transfóbicas o de rechazo a la no conformidad de género, son la semilla que a veces da lugar a esto. Bueno, la homofobia y la transfobia en la línea son los prejuicios hacia aquellas personas que no conforman ese modelo dos sexos, dos géneros, y en general hacia mujeres masculinas y hombres femeninos. Todavía en algunos países del mundo la homosexualidad y la transexualidad se castigan con la pena de muerte, en ese sentido van a un paso atrás, ¿no?, del sexismo. Los 7 países donde se persigue con la pena de muerte son esos que veis ahí y, aunque es verdad que en muchos sitios no se aplica esta ley, no se aplica la pena de muerte, lo que sí es cierto es que una significativa parte de la ciudadanía tiene que esconderse por miedo a represalias, no tiene una calidad de vida. Un estudio realizado recientemente en los Estados Unidos sobre la discriminación sufrida por el colectivo transexual nos muestra unas tasas de acoso escolar del 80% y de acoso en el ámbito laboral del 90%. En España, un estudio del CIS nos pone de relieve que esos jóvenes de entre 15 y 29 años entrevistados y entrevistadas afirman, un 80%, haber presenciado o conocido situaciones de maltrato a personas LGBT. Bueno, aquí vemos lo que yo llamo unas prácticas de otredad o prácticas de control heteronormativo en los medios de comunicación, incluso en los juzgados, 57 puñaladas en defensa propia, esto pasó aquí en Vigo, o la defensa que hizo Aquilino Polaino en contra del matrimonio homosexual en el Congreso, o lo que comentó el obispo de Alcalá de Henares en la homilía de Viernes Santo sobre el aborto y sobre la homosexualidad. Es decir, estos son discursos que están presentes, que nos empapan, que nos llegan, que nos construyen y que realmente son violencia. Son violencia. Son violencia que, con la que tenemos que ser muy beligerantes también. En el ámbito sanitario, lo que sucede con las personas intersexuales, cuyos cuerpos son resquebrajados, son estropeados, como ellos y ellas mismas dicen, cuando nacen, por supuesto, sin su permiso. En la escuela no solo constituye un agente de socialización, la escuela también es un espacio relacional donde se producen estas prácticas de otredad. Los colectivos LGBT en las escuelas tienen un alto riesgo de sufrir violencia verbal, física, exclusión y aislamiento. Todo esto tiene unas devastadoras consecuencias para su autoestima. De hecho, hay estudios sobre la tasa de suicidios y la tasa de suicidio es alarmantemente más amplia en los adolescentes LGBT que en otros adolescentes. Y eso se debe a la discriminación, en parte, ¿no? Hay muchos otros factores, pero a la discriminación que sufren por vivir en sociedades que son excluyentes y no inclusivas. Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido nos habla de esto y nos dice que unos altos porcentajes, ¿no?, de personas que transgreden la norma de género pues sufren lo que se conoce como bullying o maltrato escolar, los diferentes tipos de maltrato escolar, pues abuso verbal, violencia física, rumores, intimidación, aislamiento, marginación. En mi propio trabajo de tesis doctoral se comprueba que chicos y chicas que no se adaptan a la conformidad de género sufren más significativamente situaciones de maltrato en sus diversos tipos. Y también vemos algo muy interesante, y es que los y las adolescentes que se definen en base a rasgos instrumentales, que son esos rasgos que se relacionan más tradicionalmente con la masculinidad, que puntúan más alto, expresan actitudes más sexistas y más homófobas, son los que más agreden a sus compañeros y compañeras, ¿no?
no nos da tiempo de verlo, a lo mejor ya lo conocéis, pero yo lo trabajo mucho, es un corto que se titula Vestido Nuevo, es de Sergi Pérez, del año 2007, y en él se ve bastante bien los costes de la transgresión en las escuelas, ¿no? Lo podéis encontrar fácilmente por internet. Esta es otra historia, yo creo que no nos da tiempo, ¿verdad?, de verla. No. Pienso que no, vale. Sobre una niña transexual. Y para terminar esta parte, decir que cuando hablamos de educación para la no violencia de género, debemos tener siempre muy presente que la violencia ejercida sobre las minorías sexuales es también violencia de género. Para terminar, me gustaría hablar de esta pedagogía, una pedagogía crítica y queer, ¿no?, que va en esta línea de trabajo, y es una pedagogía, por una parte, crítica, en el sentido de entender la educación, como decíais antes en vuestro manifiesto, como un proceso fundamentalmente humanizador, un proceso de mejora de hombres y mujeres como personas, ¿no? Y la educación siempre va a implicar una opción valorativa. No es posible no optar en educación. La educación tiene un fuerte carácter axiológico. Esto quiere decir que si una escuela no educa en igualdad, está educando en la desigualdad, está educando en el sexismo. Por lo tanto, la educación debe ser utópica, en el sentido de crítica a la realidad existente y alternativa a la misma. Debe ser integral. La educación no puede atender solo a la parte racional del alumnado, tiene que atender a la parte emocional del alumnado. Esto lo demuestran los estudios. La inteligencia emocional se ha demostrado clave no solo para tener una vida más feliz, sino para triunfar más en el ámbito laboral. Ahora parece que a la gente le interesa más, ¿no? Es decir, como la inteligencia emocional nos ayuda a acceder y ascender dentro del ámbito laboral, parece que ahora se le da más importancia. Esto es lo que yo llamo una instrumentalización de lo emocional, ¿no? Pero debemos trabajar lo emocional. El alumnado se tiene que formar como persona, también en su dimensión emocional, no solo instrumental. Y, por supuesto, inacabada. Nos estamos educando y estamos educando a los otros y a las otras desde que nacemos hasta que morimos, por supuesto. Por lo tanto, la educación tiene que tener un fuerte carácter crítico y transformador. Cuando la educación no tiene este fuerte carácter crítico y transformador, la educación se convierte en un arma, en un instrumento que reproduce el status quo y que, por lo tanto, reproduce las normas que generan exclusión y violencia. Bueno, lectura crítica del mundo, empoderando a los colectivos oprimidos para movilizarse por sociedades más justas, la búsqueda del cambio, la superación y la mejora como horizonte, y romper el conformismo y el aprendizaje de lo dado, subvirtiendo, resistiendo, transformando esa visión que tenemos impuesta del mundo y del humano. Y por otra parte, esta pedagogía transgresora sería una pedagogía queer. Tomar conciencia de la violencia que generan las propias normas de género, cuestionando así lo que durante mucho tiempo hemos asumido como inherente, como natural, como inmodificable. Y romper la imposición de una identidad unitaria, fija y coherente, que, como bien destaca Judith Butler y como hemos comentado, constituye el hecho, la cama, sobre el que se erige la violencia y la exclusión de las identidades que son percibidas como ininteligibles o abyectas. Por lo tanto, una pedagogía que nos permita avanzar del status quo al status queer, pensando el mundo más allá de este rígido binomio, posibilitando cualquier forma de vida más allá de la matriz heteronormativa y fomentando una tolerancia en positivo. Es decir, la tolerancia en positivo es bien distinta de esa tolerancia en negativo, de tolerar como mal menor, de yo que pertenezco al grupo mayoritario, te tolero a ti que perteneces al grupo minoritario. La tolerancia en positivo es una aceptación que trasciende esta tolerancia como mal menor, ¿no?, que trasciende la dicotomía sujeto que tolera, sujeto tolerado, ¿no?, que posibilite, en definitiva, un canto a la diferencia y a la vida, porque si bien es cierto que la desigualdad es algo contra lo que hay que luchar, no podemos equiparar la desigualdad con la diversidad, porque la desigualdad es algo a cambiar, pero la diversidad es algo a promocionar. Aquí tengo algunos trabajos que nosotras hemos elaborado en esta línea, algunos
de una manera más teórica, como son los tres de arriba, educación sexual o sexualidad y salud, y otros desde un punto de vista más pedagógico, más práctico, que incluso pueden ser utilizados por jóvenes, adolescentes o cualquier persona interesada para formarse de una forma autónoma en cuestiones que tienen que ver con la sexualidad en todas sus dimensiones, pero especialmente en el ámbito de la identidad. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.